Dit in falta di rosé, nos incluyó dele paja en rosé, entonces si machine paja si así. Por ejemplo, la presión baja, timbianos me ayuda, la presión sube, entonces si remedio paja si así. Ando febre también, pero tengo que monitorear. Ahora, cuando se va a ir obeso de repente, timbianos tengo que monitorear. El paciente va con costa también. Sí, el ventilador está queda más costa, un machine está, un machine que está dando rosé, que está dando oxígeno. Según con bo hinca e cosa en otro bo tiene una manera para hacerle lo que nos llama invasivo o no invasivo. Ando invasivo que men que bota hace algo con el paciente más que normal. Entonces no invasivo está una máscara que bota pone en la cara del paciente. Ando está desdanig pone que aire no está sale por la máscara fácil. Dus in ons jammer non-invasivo, dat men de patiënt aan je assistentie den zwaarlementen rozea. En do invasivo, dat men kun ons te passen een tubo via die boca bij de luchtpijp, bij judabo la rozea. En do probeer je hoor iets, ons mandabo den coma. Eigenlijk mis ik ook oriëntatie operatie, kun antien we passen een tubo bij judabo la rozea durante die operatie. Solamente hoor ik iets, ons te ziele bij judabo. Tem a temporada que está malo, então pelo menos queda com ele, agora vou virar. Aqui nós sacamos o ar com o nosso oxígeno, foi muralha. Estamos conectando a máquina aqui. Aqui nós regulamos o oxígeno, aqui nós regulamos o fluxo de ar. Então, o fluxo de ar vai ter 70 litros por minuto, que está muito alto. E nesse fluxo de ar que está passando dentro da chamber aqui, então aqui nós temos água. Het is humidificaar en aero, en het bij de patiënt. Sí, dus nos, depende van hoe we drinken. Ik ben er niet voor dat we een paar uur, een dag, een paar dagen, een semaan, twee semaan, een paar luna. Ik ben er ook depende van hoe mal we dat hebben, hoe we drinken hier dan, hoe we het kunnen, hoeveel tijd we het kunnen doen. Dus nos tiende dat we het kunnen doen, basta luna. Die machine, nou sta stel een machine in te genereren een fluxo di aire. De fluxo di aire sta die machine passa door die reservoir di agua aqui. Het reservoir di agua aqui da wordt quinta. Ora het is suficientemente caliente, die gaat van die 30-33 graden. E aire que passa da qui é humidade e aire que vira úmido. En de paciente sta respira e aire úmido. Sì, eigenlijk COVID ha impactato l'organo. Dat dipende dal grado di impatto, of het wak problema. Per esempio, un organo che COVID ha impattato è il polmone. Se il grado è più alto, quello che abbiamo fatto è mestiere di noi per aiutare la rosea, quindi spera che la macchina non può aiutare il polmone. Perché se abbiamo la macchina non può aiutare il polmone più. Por ejemplo, el nirnan también puede funcionar, entonces nos tenemos que poner una diálisis. Tiene el hígado que puede afectar, tiene el músculo que puede afectar, el cerebro que puede afectar. Entonces, en realidad, el COVID afecta rondo por culpa, pero es una que pone como morido de COVID, es una, por ejemplo, de pulmón, el corazón, el cerebro, el nirnan. Entonces, es cierto que cosas que nos pueden hace algo para esperando que el COVID no sea severo, por ejemplo, el pulmón, pero llega un momento que quizás el COVID está más severo, nos tampoco nos ayuda el pulmón más. Entonces el pulmón ya no tiene oxígeno para vivir, no tiene el pulmón para vivir, entonces no tiene chance que se pierda un mente. En el momento que el paciente está reanimado, pues, eigenlijk es culpa avisa mi no por más. Que mi corazón stop, o apañado con ritmo fa felo, do de cual no tiene circulación más, que mi corazón no está pomp bon más. O la oxigenación abira sina bow, que el corazón no teniendo suficiente oxígeno, entonces el corazón está stop de traja. En el momento que el corazón stop de traja, entonces no tiene oxigenación más, es el momento que nos está reanimando un paciente. Dorco cofe una lesa de pulmón, de cua, entre otros de pulmón, de cua e oxigenación te queda hopia bow, hopia bien nos perde y en el resultado de una reanimación. Si es un cos chiquito, la que nos visa un oxígeno que baja, vaya bow, pero nos por ayuda para subir e oxigenación, vas a valer. E ora il paciente può chiedere, però ora un curva
de circulatie is die stop. En zeker men kan het hopi malu. En de chance dat persoon die lo survive, niet te grandi. We nostra purba sempre, però sempre nostra logra. Hopi viene na kita hopi swak. Hopi viene na tin hopi problema ku halamenti roseia, na tin ku revalida. Na to samento ta swak, ke viene na kita ku word di train hopi pa na por passa do di e anche ti inviato periodo cortico con anta ta sega nos e curpa ta keda hopi swak, hopi debilità, ke me revalidation, denga sa kita hopi importante pa na por haya na forza back.